El gobierno continúa apoyando a la comunidad estudiantil a través de paquetes de alimentos. Esta vez la entrega se realizó en el Instituto Nacional Cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez. Estamos haciendo entrega del paquete alimenticio, que es la, por nuestra ubicación geográfica, es la canasta número 3, la que se designa a Huachapán. Es así como ahora le estamos haciendo entrega al 100% de familias de los estudiantes del Instituto Nacional Cantón Cara Sucia de su paquete alimenticio, al cual incluye arroz, frijol, aceite, leche, lo cual viene a ser azúcar. Es un beneficio para cada una de las familias. Los padres de familia agradecen este importante aporte que brinda el Estado, ya que se percibe el alivio en sus bolsillos. Pues soy madre soltera y mi hijo está estudiando y pues a diario hay que gastar. De diario estamos agradecidos con el presidente y con las personas que hacen llegar los alimentos hasta acá, pues que Dios les bendiga por todo. Llega en buen momento. Sí, llega en buen momento, sí, así es. Para todos, porque vemos algunos que también no tienen tal vez como un trabajo, un empleo, ¿verdad? Con el alto costo de la canasta básica, esta ayuda llega en el momento justo, dice don Mario, uno de los beneficiados con este paquete solidario. Todo está caro y no hay fuente de trabajo para uno adquirir dinerito y poder comprar las cosas. Esto viene a ser para nosotros una gran ayuda y para ellos también. Para Telenoticias 21, Enrique López.